Bueno, ya a mitad de la primera ruta, estamos aquí acomodándonos, esperar que el grupo se apriete de nuevo. Estamos un poco separados, estamos un poquito corriditos, el día es largo, muchas rutas y quiero hacerlas todas en un solo día, ¿sabes? Que no nos falte nada. Por ahí vieron un videito subiendo la guagua en una parte más complicada, mucha articulación, un poquito de tracción que necesitan, pero es seco. Después que tengan un buen 4x4 y un buen guía sube. Seguimos con el videito. ¡Se va! Estamos todos aquí, vamos a seguir.
Gracias. Yo sigo dándole. Gracias. Péguense, péguense. ¿Va a parar? Sí. Péguense lo más que puedan, pues para que el grupo llegue. Los que hayan pasado allá a la cuesta que está abierto, sigan la ruta, que estoy más arriba esperando el grupo que se apriete. Copiado. Los que se encontraron con huevo en el camino, ¿ya salieron? ¿Se movieron? ¿Cómo se ve la vista desde aquí?
¿Ah? Suavecito. Te para, cuando se pare la fila, te baja para que tires fotitos y eso. Quedan los vehículos desde acá. Vale, hasta allá abajo ver esta partecita más complicadita, a ver cómo suben por ahí. La Bronco vinieron a quemar el coco. Esa gente ahí está quemando. ¿Se está quemando esa gente allí? A Ronel. ¿Nítido? Sí, chacho. La cuatita, ¿cómo subió este? Chacho, ahí. ¿Subió bien? Se quedó, pero subió. Sí, buscando. Sí. Nítido. ¡Ah! ¡Deja la automática! ¡Para eso lo hace estándar! ¡Para eso lo hace estándar! ¡La automática! Ese jodido fallito me tiene loco, bro. Estoy aquí en un poquito de articulación, los más bajitos pasan más trabajo, si no tienen locker también. Una sombrita aquí que...
posiciones. Tacho en control. Ahora esta que está más larga, más ancha también. Este por aquí. O así. A los que preguntan cómo se comporta el Raptor, vamos a ver si aquí chofer, que un aprendiz, este empezó otro día y ya se cree más afro del Tacho. Ah, viene bien. Viene muy bien. Vamos a ver aquí. Suave. Ahí está, JL completamente stone. Le montaron comida ayer. Una tacomita también completamente stock. Pero este es off-road, este tiene el localcito atrás por lo menos, que le ayuda un montón. Ocupa un poco la chapaleta. La Reina, la Rebel. Big Age, ahí está Big Age probando la Rebel. Los Logan. Como aquí la troopercita, la primera vez que corre con nosotros. A ver. Camino cómodo para allá también. Paseíto para ella también, muy bien. Y las viejitas demostrando también, con aire. La G-Ruby con diésel también. Turbo. Rubicon este 3.6 normal. Rubicon también. No, y ahí como 4 gladiators lo hice, no me equivoco, 5 gladiators ahí. A ver. A ver, si hay otra más. Esta está completamente montada de Overland, nomás 40. La de Obi, las ciclopatas. ¿Quieres correr bicicleta con Obi? La mía no, la mía es eléctrica, la mía es una Jetson. A Gerardo, que viene probando la Cherokee con las modificaciones que le hizo el Chucky. Tende moca. Ahora sí que sí. Ahora es para tener un poco, está un poco más trinca. Ahora mejoró con la suspensión que tiene. Ahí está la Bronquita Sport. Probando el Touch and Control. Suave. Ahí. ¡Échale!
Suave. Ve suave. Ayúdame para que me acomode. No, no, uy. Y suave, suave, no, no le de, no le dejes que patine. Que tú no tienes locker. Dame acomodarte. Dale un poco para atrás. No, para atrás, para acomodarte. Ahora, para la derecha. Vete por abajo. Ahí. Más, más para allá, más para allá, más para allá. Dale suave, dale suave. No dejes que patine. Si patina, te para. Esta es tuya. Está en 4 low. Ya, ya. Suave, 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 suave. Está bien, fue la, la peguita un poco, ¿no? No pasó nada. La colita, la colita. El correr en 4 high, corre muy suelta. Ahí viste cómo, cómo corre. Ya, monterito. Detrás de Berto. Completamente esto, una comidita a té lo que tiene. Dale que se fue, ya tiene lo que la atrás. La fábrica. Poli. Ah, que se fue. Es suave. Suave. ¿Qué tal, Fabric? Suave. ¿Tú estás en 4 low? Necesito. Y suave, suave. Ahí. Así, deja el guía. Deja. Ya. Suave. Dale, no te preocupes, que eso es protector lo que está chocando ahí. Que son, son tan largas que siempre van a chocar. 4 low, tú tienes locker. Los locker. Para qué lo estás pagando? Úsalo. Se dañan. Sí. Dale suave porque lo estribo, suave. Bien suavecito. No cambie el guía. Así todo el tiempo suave. Dame a ver el estribo acá. Suavecito, no dejes que caiga. Como va, métela aquí a derecha un poco. A derecha, a derecha. Ahí, suavecito. Ve dándole a la derecha.
Ahí. Muy bien. Vamos a ver la ZR2. Yo nunca he visto una corriendo. Primera vez con nosotros. Mira, ya te quito el miedo, ya. Va bien. Viste, necesita goma. No necesita. Con eso te... Ahí viene Alma, la Tacoma completamente stock. Vamos a ver. ¿No? Suave. A dejarla aquí. ¿Está bien? Sí, fue por abajo. Suave. Cuando vas rápido es que choca. Está bien, ven. Casi sube ahí, dale. Ah, nítido, suave. La curva va un poquito a tu izquierda. Ella no tiene locker, ¿verdad? Ella no. Ella no es. Ella es sport, ¿verdad? Ya, mete la curva para tu izquierda un poquito. Más. Ya, dale ahí. Dale ahora gasolina. Ya. Ya. Lo que raspó fue la chapaletita. Te pega en la huevo y te puedes bajar para que te la foto de la bahía. Eso es. Vaya. ¿Cómo te atrae la foto? ¿Cómo te atrae la foto articulando? Ahí no hay Cacho. Te daña. A por ser. Por aquí. Edwin, monta la guagua, ya está bullando la cuneta. Ya pone articular. ¿Has probado esos lockers? ¿He probado los lockers? A la de... Dani, vamos a ver.
Tacho, entró la ahí. Sí funciona el tacho en control. Entra de acá. ¿Verdad? Estamos muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pasando? Muy bien, gracias. Vamos por aquí. Bueno, mi gente, ¿cómo la estamos pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. Que salga flaco. Voy a intentarlo. Ok. Necesito meter dos fotos hoy, 20 minutos. Algo así. Eso le evita. ¿Cómo le estamos pasando? Súper. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mucho sol. Es el día precioso. Thank you.
¿Por aquí? Final, terminamos como siempre comiendo y acabando todo lo que quedaba, verá, ya no queda nada. Vamos a la área, todo el mundo. El cholo de pollo. Creemos que es pollo. Alita de pollo que estaba bueno. Burlito, caderita. Mira, ahí está el chef.
carne molida. Pollo chino. Pollo chino, no pregunten qué es, pollo chino. Pollo que estaba bueno. Bien cocinado, bien cocinado. Sí, muy bueno. Que la pasen bien. No sé más qué decir.